Saludos agricultores, soy David87Gamer y esto es Farming Simulator 22. Bienvenidos a Land of Italy. Bueno amigos, me habéis pillado aquí que me acabo de tomar un cafetito en este bar. Me ha apetecido venirme al pueblo hoy a desayunar. Y bueno, pues estamos en el mes de marzo ya, ya hemos dejado el invierno atrás, estamos ya entrando en la primavera. Y bueno, pues como buena estación es ya pues temporada de algunos cultivos que nos interesa bastante. Bueno, me he venido por aquí al pueblo porque antes de empezar a trabajar en nuestros campos nos vamos a dar una vueltecita por aquí, porque os quiero enseñar, bueno, pues un par de cositas que hacer por aquí. Vamos a poner esto, vamos a poner el HUD. Y como veis, marzo, 9:28 de la mañana, y con un total de 82.240 euros. Todo este dinero ha sido, bueno, pues lo generado en lo que tenemos en la granja, ¿vale? Para generar dinero. Bueno, vamos a venir por aquí antes de nada, y vamos a recoger aquí, como veis, un coleccionable. Ahí está, 10.000 euritos. Bueno, que hayas encontrado el logo de Sukaz Farmer. Y vamos a proseguir por aquí, por la carretera esta. Y os quiero enseñar una cosa. Un dato curioso que me... bueno, pues que me he fijado y la verdad que... bueno, pues os lo quiero mostrar. Bueno, mirar esto, ¿vale? Esto es un aparato de la hora, que seguro que muchos conoceréis, seguramente que en muchos países esté. Bueno, pues este modelo exacto, ¿vale? Lo que es exacto lo tenemos aquí en España. Pero lo que es exacto, ¿vale? La misma forma, con la P, con los mismos botones, exacto. Yo no sé si por ahí, por otros países será igual, pero bueno, a mí me ha resultado curioso porque al estar en un mapa italiano, bueno, pues lo suyo es que las cosas sean italianas. Pero he de decir que esto es idéntico a los que hay en España también. Bueno, pues nada, una cosita que os quería comentar. Y bueno, vamos a venir por aquí. Esta es la fábrica de pasta, que bueno, pues en un futuro me lo compraré. Esta sí que me cuesta 200.000 euros, que se compra por aquí, ¿vale? La fábrica de pasta, 200.000 euros. Evidentemente no tengo ahora dinero, así que no me lo puedo comprar. Pero bueno, y vamos a venir por aquí. Vamos a saltar aquí. Vamos a coger aquí otro coleccionable, amigos. Vale, bueno, que hayas encontrado el logo, marco y ese. Y nos dan otros 10.000 euros. Y si proseguimos por aquí, que no estoy contento todavía con los coleccionables que hemos conseguido hasta ahora. Bueno, pues llegamos aquí al parquecito este. Y aquí arriba, donde los columpios, veis, tenemos otro coleccionable. Así que vamos a cogerlo. Qué bueno que hayas encontrado el logo de Sabu Farming. Otros 1.000 euros. Bueno, nos hemos colocado ya con 112.000 euros, amigos. Y bueno, ¿qué tenemos por hacer en el día de hoy? Bueno, pues os lo voy a mostrar, ¿vale? Ponemos el calendario. Y como veis, ya mes de marzo, tenemos ya cultivos que poder plantar. Tenemos patatas, tenemos remolacha azucarera, tenemos caña de azúcar, algodón que ya podíamos en el mes de febrero, uva, aceituna, álamo, hierba. Y lo que me interesa y lo que os llevo comentando unos capítulos atrás es la alfalfa. Amigos, podemos plantar alfalfa ya y es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, como veis aquí en el campo este, yo fuera de cámara pasé el cultivador, lo tengo ya labrado, y como veis esta franja de aquí verde, esto ya que he empezado a plantar ya la alfalfa. He hecho, bueno, pues un par de cabeceras, y bueno, pues me queda el resto por plantar. Ya veis que tengo aquí el tractor preparado para empezar con todos vosotros. Y bueno,
Crecimiento de nuestros campos. Bueno, pues ya veis que los colores no varían. Todavía es pronto para la cosecha. Las gallinas se me han vuelto a reproducir. Y los patos. Los patos y las gallinas machos, pollos, ya fueron adultos. Y los he vendido. Que, bueno, no quiero decir nada porque... me han dado por 60 patos y pollos vendidos, me han dado 30 euros. Así que, bueno, eso no lo doy importancia, pero sí que doy pie a tener más espacio para que salgan más hembras. Y bueno, y luego las ovejas ya también se nos reproducieron en el mes de enero, si no recuerdo mal, enero o febrero. Y bueno, pues ahí andamos, ¿vale, amigos? Así que bueno. Vamos a. Venga, aquí mismamente vamos a trasladarnos al tractor. Aquí está. Vale, bueno, como veis, tengo el campo con malas hierbas. Cuando siembro, las quito, pero no desaparecen, ¿vale, amigos? Porque si venimos aquí, que es donde está ya plantado con la alfalfa, vemos que necesita rodillo. Pero que sí que desaparecen las malas hierbas, por lo que veo. Pues qué raro, porque antes... Vale, a lo mejor... Vale, a lo mejor que... bueno, me he puesto aquí antes cuando lo he mirado y me ha aparecido aquí las dos cosas, pero porque estaba demasiado cerca de esto. Vale, a lo mejor por eso. Por eso me ha aparecido aquí el hierbajo. Bueno, pues mira... Eso que ganamos, si no nos salen mal las hierbas, esa herramienta que nos ahorramos de comprar el descargador. Bueno, nos montamos, amigos. Vamos a arrancar el tractor. Y como veis, lo tengo ya seleccionado en la semilla de alfalfa. Vamos a encender la sembradora. Vamos a bajarla. Y venga, amigos, venga, vamos a con ello. Me es fácil ver por dónde paso, precisamente, bueno, pues porque tengo malas hierbas y perfectamente sé por dónde me falta por pasar y por dónde no. Y a este campo me falta abonarlo hasta el 50%, así que una vez que terminemos de sembrar lo abonaremos. Y tendremos que pasar el rodillo también. Bueno, como veis, ¿vale? Las hileras las tengo ya hechas, así que vamos a... Perdón, las hileras, las cabeceras las tengo ya hechas. Así que, bueno, vamos a hacer ya fila. Bueno, hileras o filas o como lo queráis llamar. De arriba abajo. Y lo que os comentaba antes, amigos, tengo pensado, bueno, la siguiente fábrica que comprar es la fábrica de pasta, pero también estoy pensando en comprar un terreno, acondicionarlo y no sé, aunque os dije que no quería poner yo fábricas mod, que quería jugar con las fábricas del mapa, el tema es que claro, tengo productos que los tengo sin procesar porque es que no hay fábricas, como por ejemplo la lana de las ovejas. No tengo ningún sitio para llevar la lana bueno, pues a que se haga tela o que se haga ropa. Entonces, pues, o bien, bueno, pues me gasto dinerito. La verdad que eso me va a salir bastante más barato. Me gasto dinerito en un terreno, lo acondiciono y pongo ahí la fábrica que llevo poniendo hasta ahora. Para hacer, bueno, pues,
pues las cosas que, por ejemplo, la arena, para intentar sacar un mayor provecho a lo que nos da la madre tierra, como digo yo, ¿sabéis? Luego también tengo pensado comprarme el tema de la almazara para las aceitunas y hacer aceite, o el tema de los viñedos y la bodega para hacer vino. Pero ¿qué pasa? Que cuesta un riñón, amigos. Cuesta una pasada de dinero y la verdad que eso sí que voy a tardar bastante en conseguirlo al ritmo que estamos yendo. Claro que si lo acelero con, como os digo, pues generando más productos, pues a lo mejor tardamos menos en conseguirlo. Bueno, yo de igual modo, ya, bueno, pues ya veré lo que hago. No obstante, vosotros, bueno, pues me podéis poner en los comentarios alguna idea, a ver qué os parece. Y se me ha quedado aquí esto. Y es porque se me levanta el terreno aquí. A ver si la siembradora, bueno, pues no siembra. Ya veis que pasándolo de una manera o de otra. Así que me siembra. Y gracias a que ha salido para las hierbas, pues es como me entero. Porque si no, a lo mejor, pues ni me hubiese enterado, amigo, de que hubiese salido malas hierbas. O sea, de que hubiese sembrado ahí o no. Mira, aquí tampoco he sembrado. Y es, bueno, pues por lo que os he explicado, ¿vale? Porque el terreno no está. No está llano. Mira, ahí tampoco, pero bueno, a la que subo para arriba, lo hago. Bueno, toda la leche de oveja que teníamos, que llevamos a la fábrica para producir queso, bueno, pues ya la tenemos toda gastada, ya tenemos pues queso de oveja. Lo tenemos que guardar por el momento. Lo que quise hacer en un momento, en un principio, era, digo, bueno, pues como ya no voy a utilizar más la fábrica de quesos, la lechería, bueno, pues cojo, la vendo y me compro con ese dinero, con los 250.000, pues me compro la fábrica de pasta. Pero amigos, no puedo vender la fábrica la fábrica de lácteos, no puedo. Ese es el problema de, bueno, pues de utilizar las fábricas que nos vienen con el mapa. Bueno, pues que una vez compradas no las puedes volver a vender. Pero bueno, yo he querido jugar así y así lo voy a hacer. Sí que es verdad que, bueno, pues que si hubiese jugado a lo mejor con mis fábricas,
pues justamente con las fábricas que tengo yo instaladas de mod, pues con la leche de oveja no tengo nada para hacer. Entonces, bueno, pues no pasa nada, amigos. Ya tendremos en un futuro también vacas. Y nos producirán leche y ya haremos más cositas. Bueno, vamos a hacer ahora tiras de aquí a allá, a cambiar el rumbo. Ahí está. Bueno, esta sembradora tenía razón Dani. Cuando resulta que cuando la aparcas en el cobertizo, te sales de la partida. A ver, pero aquí se ha dejado aquí esto, sí. Ahí está, bueno, más o menos. Bueno, te sales de la partida y demás. Bueno, pues cuando vuelves resulta que tiene vida propia y se mueve, amigos. Tenía razón Dani Nieto cuando me la vio, que me la compré. Me dijo, esa sembradora tiene vida propia. Y sí que es verdad, amigos. Pero bueno, no pasa nada. Como dice él, pasan las mejores familias, ¿por qué no la mía? Así que tendremos que convivir con entes que nos visitan de vez en cuando. Bueno, nos queda solamente esto de aquí. Vamos a ver si podemos quitárnoslo lo más rápido posible. Y nos vamos hacia la otra zona. Vamos a dar para atrás. Venga, para adelante. Ahí estamos. Y esto por aquí. Vale. Bueno, tenemos ya más de medio campo sembrado. Y vamos a venir ahora por la parte esta de aquí. Por aquí. Y venga, vamos. Bueno, tenemos aquí a las ovejitas, a los corderitos.
esperando que crezcan, que me empiecen a producir más y más leche cada vez. Bueno, y lana. Lana tengo ya. A ver, que me he ido. A ver, por aquí. Ahí. Lo que os decía, leche y lana. Lana tenemos ya, bueno, produce más rápido lana que leche. Más cantidad, me refiero. Por eso os decía el hacer algo con la lana. Y no dejarla. Porque bueno, si la vendemos, sí, nos dan dinerillo, pero bueno, si la procesamos, hacemos tejido y del tejido hacemos ropa, ganamos bastante más, pero bastante más, amigos. Y bueno, y la alfalfa, bueno, pues la utilizaremos para dar de comer a nuestras ovejitas. Esto no va a salir distinto a la hierba. Esto ya no va a ser hierba, va a ser alfalfa. Con esto vamos a poder hacer también heno, pero nos va a salir heno de alfalfa. No nos va a salir heno normal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es un producto distinto. Que como os digo, las ovejas sí que lo pueden comer, sí que lo reconocen, vamos, sí que lo aceptan. Pero a la hora de, bueno, de venderlo, hay una mínima diferencia. La alfalfa se vende unos céntimos, tampoco os penséis que es aquí una barbaridad. No, unos céntimos más caro que la hierba. Lo pagan algo mejor. Y bueno, si habéis podido ver en el mapa, si no, bueno, lo enseño cuando termine de sembrar. Es un cultivo pues que aparece pues como todo, como el resto, como cualquier otro cereal. A lo que me refiero es que ya sabéis que la hierba se desactiva por defecto. Hay que activarla en el mapa para que sea visible, cosa que con la alfalfa no. Bueno, son cositas que no tienen importancia, pero que, bueno, que cambian. Y yo, mientras tanto, pues os voy hablando de algo, ya que no hago más que contar tonterías. Tenemos algo de lo que hablar. Bueno, estamos ya a puntito de terminar también estas hileras para ponernos ya hacia allá. Y bueno, mira, voy a hacer otra hilera más, porque ahí he visto que tengo un pico que no me gusta nada. Vamos a ver. Vamos a bajar. Bueno, por aquí por el centro veis que el campo está ya más llano y ya lo siembra todo perfectamente. El problema está, bueno, pues en los laterales,
pegado a los bordes, que ahí el terreno está más levantado. Y bueno, pues la sembradora se levanta, a ver, y no siembra. Es lo que nos pasa con la segadora, con... bueno, pues con todo lo que... toda la herramienta que... bueno, el recogedor de hierba también, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a empezar de por aquí ya. Lo tenemos ya finiquitado, amigos. No nos queda nada. Y vamos a tener ya el campito sembrado de alfalfa. Una cosita que quería yo desde el principio. Mira, vamos a venir por aquí. Ahí. Y bueno, también me he asegurado ya de que las ovejas lo pueden comer. Porque si no, no lo hubiese plantado. Porque en cuanto he visto que lo que da no es hierba, sino alfalfa, me he asegurado y he dicho, digo, a ver si las ovejas, bueno, lo pueden comer, porque si no lo pueden comer, no lo planto y sigo con la hierba. Pero sí que lo pueden comer, así que bueno, pues por eso me he decidido. Y bueno, vamos pasando los meses. Vamos. Vamos avanzando cada vez un poquito más. Los productos que nos vayan saliendo de la fábrica, bueno, pues los vamos o bien guardando, o bien almacenando, o bien vendiendo, si es que es buena época o si necesitamos dinero. Con el tema de la harina, bueno, pues ya tengo ya también harina ya generada. De trigo que voy comprando de poco en poco voy comprando remolques de trigo y lo voy llevando a la fábrica para que siga, pues para que produzca harina. Tengo ya harina producida. Que por cierto, ahora que tengo dinero, 112.000, yo creo que voy a comprar otro remolque de harina, digo, perdón, de trigo, y lo voy a llevar a la fábrica para hacerlo. Bueno, amigos, tenemos el campito sembrado. Vamos a bajarnos. Y como veis, bueno, pues las hierbas han desaparecido. Solamente se necesita rodillo y, como veis, abonado al 50%. Faltaría de darle una mano de abono. Así que eso tenemos que hacer. Y ya, como veis, etapa de crecimiento 1 de 3. Vamos a mirar el mapa y ya veis que el colorcito verde oscuro de la alfalfa que tenemos aquí. ¿Vale? Lo que os decía de la hierba, ¿vale? Por defecto viene desactivada. Habría que activarla. ¿Veis? Para que saliera. En cambio, con la alfalfa, pues no pasaría. Bueno, otro detallito. Que, bueno, que no...
tampoco importa mucho, la verdad. Bueno, vamos a apagar. Vamos a plegar. Y bueno, la... tengo todavía semillas. La verdad es que las semillas hunden bastante, ¿eh? Hunden bastante las semillas. Bueno, aquí también han salido también mal las hierbas. Mogollón de ellas. ¡Buf! Y contratos, bueno, pues tendremos que hacer ya contratos, porque al ser ya marzo, ya creo yo que habrá contratos nuevos por hacer. Efectivamente, ahora de momento me aparece solo uno de fertilización. Lo que pasa es que, bueno, con mi abonadora, mi abonadora sí que puedo echar herbicida, pero no tengo herbicida, me tendré que comprar herbicida. Y la verdad, amigos, comprarme herbicida solo para los contratos, yo creo que de momento no me merece. Así que, bueno, vamos a guardar. Bueno, ya veis los campos, ¿vale? Nuestros campos que no han cambiado mucho, porque en invierno, pues no deben de crecer. Entonces, pues no han cambiado mucho. Y los huevos, bueno, pues ya veis que tenemos de aquí otro palé más. Recordar que tengo ya en el almacén este. Tengo, como veis, tengo dos palés de huevos y tres palés de lana. Y luego, bueno, de lechuga no tengo ninguno, pero lo tengo aquí. Y aquí tengo, como veis, de lechuga, tengo ya 8.900 litros de lechuga. Que bueno, eso no sé cuándo lo venderé. Supongo que sí, tendré que venderlo, pero no sé cuándo. Bueno, vamos a guardar la sembradora aquí. Ahí está. Y vamos a cogernos la abonadora. Vale. Como veis, la abonadora la tengo que rellenar, así que vamos a rellenarla. Nada, con un poquito, ¿vale? Con un poquito que la rellene, no hace falta rellenarla entera. A ver, ahí. No, ahí no. Ahí sí. Yo creo que aquí, al 50%, 54%, yo creo que más que suficiente. Bueno, vamos a dejarlo aquí por el momento. Vamos a salir de aquí y vamos a cambiarnos de tractor. Vamos a cogernos el Lamborghini. Y lo que os digo, ¿vale? Vamos a coger el remolque y vamos a ir a comprar un poquito de trigo para llevarlo a la fábrica. Vámonos a la tienda por hacer algo distinto. Bueno, vamos a coger la vista esta interior. Bueno, preguntaréis que cómo generas dinero aquí en la granja. Bueno, pues tengo aquí puesta una torre de teléfono. O una torre... bueno, que esa me genera dinero. Vale, por eso es por lo que... bueno, paso de día y... y bueno, pues me dan dinero. No sé, a lo mejor también he pensado por ahí, por aquí por la izquierda, que tengo terreno vacío, el poner alguna cosita más, no lo sé. Y luego, bueno, los manzanos, estos manzanos también me generan dinero. Así que bueno, pues son cositas que... una ayudita. Tampoco nos podemos estancar en una cifra o vamos, más que nada por la serie, ¿vale? Para que no se haga demasiado aburrida. Tengo que ir adelantando, tengo que ir
avanzando más o menos deprisa y para eso necesito dinero. Y bueno, pues para no hacer de una manera exagerada un chetado ahí grande, bueno, pues poco a poco vamos con estas cositas que no se van notando apenas. Bueno, pues vas generando dinero y así vas avanzando un poquito más deprisa. ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no sé, pero me ha metido aquí un lagazo o no sé qué me ha pasado, pero me ha metido un meneo aquí algo. Digo, me voy al río. Uf. Bueno. Vamos a venir por aquí. Vamos a comprar unos saquitos grandes de trigo. Que hemos dicho que... no, este no era. Era este. Vale, 2000 litros. Vamos a ver. Con 4, 8000 litros, 9600. Venga, 12.000 litros, 14.400. Venga, me quedo más o menos con 100.000. Ahí está. Y vamos a llenar esto. Ahí está, y empezamos a llenar, amigos. Bueno, último saco. A ver si se completa. Tenemos un poquito más de medio remolque, ahí veis. Y nos vamos para allá. Nos vamos a descargarlo en la fábrica de harina. Esto, bueno, lo estoy enseñando ahora con vosotros, pero esto frecuentemente pues lo voy haciendo también yo fuera de cámara. Porque, bueno, si os habéis fijado, harina, pues voy teniendo, o casi siempre voy teniendo. Vamos a venir por aquí. Me interesaría a lo mejor comprar algún campito de estos. Ese campito de hierba de la izquierda, me interesaría. Luego tengo por aquí también, bueno, pues estos campitos son campitos grandes, porque la verdad es que los que tenemos nosotros son muy enanos. Vale, venimos por aquí. Vale, vamos a descargar. Ahí está, que descargue. Nosotros mientras tanto vamos a venir aquí, producción abierta. Bueno, el queso oveja, como veis, ya me ha dejado de producir. Lo quitamos. Tenemos ya los 3260 litros de queso de oveja. Y el trigo, la harina de trigo, bueno, lo tengo desactivado. Como veis, tengo 19.569 litros de harina producido, pues lo volvemos a activar. Vale, que bueno, pues que haga un poquito más de harina, que vaya haciendo. Y luego esto, bueno, pues lo venderemos. ¿A cómo se va vendiendo ahora? Bueno, pues vamos a ponerlo, os lo voy a enseñar. Y como veis, a ver, la harina ahora mismo pues sacaríamos un total de 20.990 euros en el consorcio. Y con el queso de oveja,
Pues ganaríamos ahora unos 11.000. Pero claro, con el queso de oveja el mejor mes es en octubre y la harina el mejor mes es en enero, que ya lo hemos pasado. Entonces, pues... La harina, hasta que no tenga la fábrica de pasta, pues la iré vendiendo de a poco. Y ya está. Es rápida, de todas formas esa fábrica es rápida y bueno, no tardo nada en... Bueno, es que no tardo nada en volver a tener harina. Vamos. Bueno, vamos a aparcar el tractor de nuevo con el remolque, que ya hemos acabado. Venga ahí. Venga, esa maniobra de aparcamiento. Que no se diga, David, que eres un máquina. Ahí está. Vale, vamos a apagar el tractor. Y vamos a montarnos en el otro. Y bueno, pues vamos a ir a abonar. Ya sabéis que abonar, bueno, pues... No nos va a costar, no vamos a tardar mucho porque... Porque el rango de trabajo es bastante ancho, entonces no vamos a tardar mucho. Y con esto, bueno, pues supongo que tendré con esto. Venga, empezamos pues. Ahí está, amigos. Vamos a alejarnos un poquito. Ahí está. Bueno, ya veis, ¿vale? El ancho de trabajo. Lo grande que es. Esto en un pispás, amigos, lo tenemos. Ahí está. Subimos por aquí. Vale, vamos a dar por aquí el giro ya. Ahí está. Perfectamente abonado. Vamos por aquí el giro. Volvemos a girar. Y volvemos a venir por aquí. Ahí se me ha quedado aquí un poquitín. Ahí estamos. Ahí. Y venga. Que lo tenemos, amigos, lo tenemos. Vamos a venir por aquí.
Vamos a hacer el giro este. Ahí está. Y la última tirada. Vale, vamos a ver esto poquito aquí. Bueno, amigos, lo tenemos, ¿vale? Abonado al 100%, bonificación de rendimiento 95%, a falta de que pasemos el rodillo. Que digo yo que ese 5% se nos pondrá al 100% cuando hayamos pasado el rodillo. Bueno, pues lo dicho, me queda solamente pasar el rodillo al campo, lo haré yo fuera de cámara. Nosotros vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Así que muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Darme ese likeazo si os ha gustado el vídeo. Recordar suscribiros. Dejarme comentarios. Compartid el vídeo. Y como siempre, amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!